En el sentido, en la otra cuestión que se hablaba de Totalán, y eso primero, mi total respaldo desde todos los puntos, institucional y personal, a la familia del menor, de Julen, saber que se está realizando y bajo la dirección de la Guardia Civil, desde el primer momento, labores de coordinación. Hay un comité de expertos para abordar el tema, es decir, con la mayor seriedad, solidez y sin hacer ningún tipo de ahorro al esfuerzo, como no podía ser de otro modo. Estamos trabajando con todos los medios y con toda la cooperación institucional. Tenemos un Estado de Derecho, un Ministerio de Interior, unas políticas de seguridad importantes y solventes. Y esperemos que en breve podamos dar las mejores noticias. Pero vuelvo a decir, ese es el respaldo necesario, preciso, por un trabajo absolutamente profesional, vuelvo a decir, y la cooperación y coordinación de distintas instituciones bajo la dirección de la Guardia Civil que dirige las investigaciones y el salvamento del menor. Respecto a la segunda de las cuestiones de las que hablas del alcalde, pues yo respetar las manifestaciones que haya podido decir, pero este Ministerio del Interior, evidentemente, dentro de esa cooperación se ha puesto en contacto y si la Secretaría de Estado, que es quien ha mantenido una conversación telefónica con el alcalde, quiere manifestar algo más o al respecto de los hechos descritos, pues